avanza de manera satisfactoria el proyecto Maya Vial del Meta en varios frentes de trabajo. En la vía Puerto López-Puerto Gaitán culminó la cimentación y se continúa la construcción de la estructura del puente nuevo sobre el río Yucao. En este mismo corredor se han iniciado los trabajos para la construcción de las casetas del peaje de Casetabla en el kilómetro 16 más 068 y Yucao en el kilómetro 98 más 180, con actividades de llenos para la cimentación de las edificaciones. En la vía Villavicencio Puerto López vamos a hacer hacia mediados de octubre, a través de octubre estaremos iniciando el parcheo en estas carreteras, y en la vía Villavicencio Puerto López hacemos el mantenimiento del puente sobre el río La Balsa. Las obras de la segunda calzada entre Villavicencio y Acacías avanzan cumpliendo el cronograma de obra proyectado, con la instalación de todas las vigas del nuevo puente sobre Caño Chupao, ubicado en el kilómetro 19 más 750. Estamos iniciando la construcción del puente sobre el Caño Chupao. Ya se determinó la cimentación, los estribos, se izaron las vigas. Ya digamos, empezamos a construir ya la placa superior del puente. En la vía Acacías-Granada avanzan las obras del nuevo puente sobre el río Guamal. La cimentación mediante pilotes del costado de Granada continúa con resultados positivos. Y en el puente existente se les hace un reforzamiento a la pasarela peatonal y un refuerzo al puente vehicular. En el sector de Humadea, entre los municipios de Guamal y San Martín, se realizan actividades de espacio público. En el siguiente trimestre, se proyectan nuevos frentes de obra entre el kilómetro 6 y el kilómetro 22, iniciando la construcción de vías después del río Guayuriba y desde el río Sardinata hasta la colonia penal, así como la cimentación de otros puentes en el kilómetro 6 y el kilómetro 16. Construimos infraestructura vial para crear conexiones. El servicio de telepeaje es una modalidad de pago electrónico que permite a los usuarios de las vías pasar por las estaciones de peaje sin detenerse en la caseta de pago, ahorrando tiempo y combustible. El sistema consiste en adherir al parabrisas de los vehículos un sticker inteligente, TAC, que es leído por antenas instaladas en las casetas que a su vez levantan automáticamente la barrera y debitan el costo del peaje de una cuenta habilitada por el usuario. Sirve para que un vehículo pueda transitar por todos los peajes del país habilitado realizando el pago de las tarifas correspondientes con un único dispositivo electrónico, sin importar el operador del peaje ni el proveedor del TAC. Con este sistema se da cumplimiento a una resolución del año 2021, por la cual se reglamenta el sistema de interoperabilidad de los peajes con recaudo electrónico vehicular. Una vez llegue, usted lo activa y lo instala en el panorámico de su vehículo, el que haya registrado. Ya con esto usted puede transitar por cualquier estación de peaje y allí el sistema electrónico hace la lectura de este chip o este TAC y se descuenta de su tarjeta automáticamente o de su cuenta donde haya quedado registrado la recarga. En las vías de la malla vial del Meta, el sistema se implementó desde marzo en las estaciones de peaje Ocoa e Iracá en el corredor Villavicencio-Granada y La Libertad-Casetabla y Yucao en la vía Villavicencio-Puerto Gaitán. Los operadores que están habilitados para prestar el servicio en las vías del proyecto Maya Vial del Meta son FlyPass, GoPass, Copiloto, FácilPass y Vía Rápida. Tenga en cuenta que el pago de los peajes utilizando los TAC no tiene ningún costo adicional, aunque dependiendo del operador, algunos cobran por el suministro del dispositivo. En Colombia, según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Instituto Nacional de Vías Sin Vías, hay cerca de 180 peajes, de los cuales 147 son administrados por estas dos entidades, mientras que los restantes son de administraciones departamentales, distritales y/o municipales. Si busca un lugar diferente y lleno de belleza natural en el departamento del Meta, no puede dejar de visitar la Hacienda La Macarena, ubicada en el municipio de San Martín a una hora de Villavicencio por una vía en excelentes condiciones. Lo que nació como una hacienda ganadera hoy es, además, un atractivo turístico en crecimiento para los metenses y los visitantes por sus campos de girasoles que se utilizan como suplemento alimenticio para el ganado. En la región no hay otro sitio como este. Su impresionante campo de girasoles se extiende por más de 10 hectáreas y ofrece un espectáculo de color y vida a los viajeros. Vimos el potencial que tenía el girasol,
hacia el turismo hace aproximadamente 2 años, donde ya empezamos a abrir puertas al turista. Ha sido buena acogida, ya que pues aquí en la región no se veía esto del girasol o de la siembra de alguna flor. Como la floración de los girasoles dura solamente entre 8 y 10 días, tuvieron que empezar a sembrar varios campos escalonadamente para que la mayor parte del año haya flores para observar. Aunque el principal atractivo hoy en día es el campo de girasoles, los visitantes también pueden disfrutar de estanque de peces, una mini granja, un establo con ganado puro y un sendero ecológico que desemboca en el campo de girasoles. También puede disfrutar de una cabalgata por un sendero independiente, la cual dura entre 20 y 30 minutos. La Hacienda La Macarena se encuentra sobre la denominada Ruta del Embrujo Llanero, a 64 kilómetros de Villavicencio, en el área de influencia del proyecto Malla Vial del Meta, a cargo de la concesión Vial de los Llanos, a tan solo 1 kilómetro del casco urbano de San Martín por la vía a Granada. En este sitio disfrutará de una experiencia inolvidable conectándose con el campo y el paisaje llanero. Podrá recorrer el campo de girasoles, tomar fotos increíbles, aprender sobre el cultivo y la cosecha de esta hermosa flor y disfrutar de diferentes platos de la cocina nacional. Además, podrá conocer la actividad ganadera de la finca, que se dedica a la cría de ejemplares Brahman de alta calidad. Tenemos aproximadamente unos 3.000 girasoles y bueno, ha sido muy llamativo, porque tanto como adultos, niños, les encanta pues este espacio para ellos. La hacienda atiende a los turistas de domingo a domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y cuenta con servicio de cafetería y restaurante. Para conocer más detalles de la hacienda, puede buscarla en Facebook, TikTok y la página web www.haciendalamacarena.com. Televidentes del canal, y estamos en unos meses de lluvia, y bastante lluvia. Me encuentro con el coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil del Departamento del Meta. Coronel, bienvenido a Chamorro Televisión. Muchas gracias, Carlos José, por el espacio, y un saludo especial a todos estos valientes llaneros que le ponen el pecho a la brisa en esta temporada de lluvia, de más lluvia, que ya inició desde el mes de septiembre. No hubo interrupción en junio a septiembre. De todas formas, pues continuamos atendiendo a traer plan de contingencia esta temporada de más lluvia, Carlos. Coronel, ¿cómo están ustedes en equipamiento para esta temporada? Bueno, al inicio de la administración de el doctor Juan Guillermo Zuluaga, que yo precisamente creí en el proyecto político de nuestro señor gobernador actualmente, voté por ese proyecto político. Y realmente el compromiso fue de fortalecer las 6 subregiones del Meta en equipos, en capacidad y movilidad, en equipo de rescate acuático, de control de incendios forestales y diferentes modalidades de rescate. Realmente hoy podemos decir que ya esos equipos cumplieron su ciclo de vida. Ya los chalecos salvavidas están totalmente rotos, ya cumplieron su ciclo de vida. Se lo he dicho al señor gobernador con todo respeto, consideración y aprecio. Yo no tengo absolutamente nada en contra del señor gobernador. Exijo que mi institución se fortalezca, porque son voluntarios que no ganan un peso y exponen su vida para poder ayudar y salvar la vida de los llaneros. De tal manera que hoy realmente tengo casi 700 socorristas que se han desertado de las filas por la escasez de los equipos de rescate en las 6 subregiones. Coronel, y hablando de eso, ¿cómo va la construcción de la sede? Ah, ese otro elefante blanco que tengo, que yo realmente me metí, me comprometí y llevé al señor gobernador a la sede.
delante 100 socorristas, se comprometió que iba a inaugurar la sede de la Defensa Civil, que era un hecho. ¿Por qué? Porque está en el plan de desarrollo, está en la meta de la Oficina de Gestión de Riesgo Departamental, está precisamente direccionada en el programa de gobierno. Yo, al inicio de esta administración, le hice ver al señor gobernador, fui hasta Fuente de Oro, lo llevé a la seccional meta, le mostré que esta sede, y él dijo, uy, esta sede está soportada en la pintura. Y yo, sí señor, queremos que esta gente tenga donde venir a descansar después de un rescate, que tenga realmente las comodidades dignas como lo tienen los bomberos y los socorristas de la Cruz Roja en la ciudad de Villavicencio, en la ciudad capital. Nosotros somos la única institución del Estado y realmente hoy la sede está matriculado el proyecto en la Secretaría de Planeación y realmente el gobernador dice que nos va a ayudar, vamos a mirar a ver, eso dijo en el programa Hola Gobernador. Entonces nosotros creemos en la palabra del gobernador, esperamos que se pronuncie a través de los medios y que no nos deje solo, que no nos abandone, que no sea indiferente. Martin Luther King decía que no es tan importante la soberbia de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Nosotros realmente estamos esperanzados, creemos en la palabra del gobernador y esperamos realmente que se cumpla la palabra de Gallero. Uno tiene que tener palabra de gallero, como lo tienen los abuelos de nosotros, que creíamos en la palabra de los abuelos. Eso es lo que yo estoy exigiendo para mi institución. Coronel, vamos a escuchar al gobernador porque esa pregunta se la trasladé en una rueda de prensa. Y con lo poco que tengamos a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, vamos a apoyar la Defensa Civil. Y con el tema de la construcción, estamos todavía en la búsqueda de los recursos para poder construir. Tuvimos lastimosamente el retraso en que nos entregaran estudios y diseños, que no fue fácil que el señor Coronel Díaz lo lograra, lo logró, pero cuando se está terminando un gobierno ya la ejecución presupuestal va muy avanzada, pero sin embargo yo no quiero renunciar a la posibilidad de conseguir el recurso para haber contratado la construcción que necesitan y merecen nuestros amigos y aliados de la Defensa Civil Colombiana. Conseguir y contratar, sí, construir no, pero lo más importante es conseguir la plata. Y aquí hay que trabajar hasta el 31 de diciembre, hasta el último día. Todavía nos quedan varios procesos de ejecución, están saliendo en estos días. Ustedes han visto, estamos a puertas de adjudicar el más importante de todos, que es el de la torre del Hospital Departamental, y han empezado varios. En estas últimas semanas han salido procesos de contratación de parques, de avenidas, de hospitales, ha sido muy importante. Hoy, mañana nos va a entregar una información muy importante el Secretario de Salud, de una visita que hizo hoy a Bogotá con el director de la ESE. Aquí hay que seguir trabajando hasta el último día. Y yo no quiero renunciar a conseguirle la plata para la sede que necesita la Defensa Civil. Bueno, coronel, lo acaba de escuchar. ¿Qué piensa sobre las declaraciones que dio el gobernador? Preocupante, preocupante, porque esto no es de ahora ni es improvisado. Nosotros le pusimos el alma a Carlos para formular el proyecto, pagamos los diseños arquitectónicos, los diseños de construcción, los diseños hidráulicos, todos los diseños los pagó la Defensa Civil con las uñas, sacamos de donde no teníamos, porque el objetivo y la meta principal mía como director era construirle la sede a la Defensa Civil. Ahorita no podemos decir que vamos a ver, que quizás, que tal vez, estos son adverbios de tiempo. Ahorita lo que vale la palabra es gallero. Yo me comprometí y le voy a cumplir a la Defensa Civil porque honro mi palabra. Eso es lo que queremos. Yo se lo he dicho siempre al señor gobernador. Yo no tengo nada en contra de usted. Me trabajé como un aliado en su administración. Hemos atendido más de 3.000 emergencias en el Meta en la administración del señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Cero peso, porque han estado dos directores de gestión de riesgo. El uno fue Wilson López, que realmente nos ayudó muy poco, nos dio 55 millones en equipos de control de incendios forestales, una moto y unos equipos ahí de control de incendios avaluados todos en 52 millones de pesos. Y el otro es Hernando Martínez, que realmente hasta ahora sacó un consumo de combustible después de año y medio que lleva como director. No es culpa de él, él me dice que la administración, que la función pública, que eso es muy demorado, pero nosotros no podemos en estos momentos, ya salió gracias a Dios el proyecto, el contrato de combustible, pero los equipos no lo tenemos.
Nosotros tenemos que garantizar la vida del socorrista. ¿Para qué? Para que pueda salvar la vida de los llaneros. Que eso es lo que buscamos, señor gobernador. Eso no es que de pronto me he reunido con el secretario privado, le pedí la cita, me delegó con los tres organismos de socorro al señor gobernador, nos delegó Hernando Martínez al secretario privado. Eso es un canto a la bandera. Esto es una institucionalidad que merece respeto. O sea que le están mamando gallo. Totalmente de acuerdo, nos están bailando el indio, como dicen en la costa. Bueno, coronel, muchas gracias. Coronel, gobernador, usted dijo que iba a buscar la plata. Esperemos que se vaya dejando la plática para esta sede. Esta es una información de Chamorro Televisión. Cambalache, cambalache, cam, 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 cam. Cambalache, cambalache, cam, 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 cam. Si usted llama ahora mismo al canal, podrá vender, negociar y alquilar. Cam, cam, porque usted está en Cambalache, con Chamorro es lo mejor. Cambalache, cambalache, cam, cam. Cambalache, se vende esta casa de 10 metros de frente por 20 de fondo en el municipio de Granada, Meta, Colombia, barrio La Florida, con 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, patio, zona de lavado, fogón de leña, garaje, todos los servicios y algo más. 130 millones de pesos negociables. Celular 320-482-1727, 320-482-1727. Cambalache, se vende esta propiedad de 477 metros cuadrados en el centro de la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia, calle de las Tipografías, media cuadra abajo de la Gobernación del Meta, apta para construcción nueva, 3.500.000 el metro cuadrado. Celular 320-482-1727, 320-482-1727. Cambalache, se vende este apartamento en Ciudadela, Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca, con 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero comunal y mucho más. 160 millones de pesos negociables. Celular 311-603-0685, 311-603-0685. Cambalache, se vende este montaje de barbería para estrenar, con 3 puestos, lavacabezas, silla para arreglo de uñas, sofá, máquinas de corte nuevas, buen surtido y mucho más. 20 millones de pesos. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache, se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada, Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache, se vende este bumper para montero estándar Mitsubishi modelo 95. Le falta un tubo, 450 mil pesos negociables. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache, se vende esta carcasa original de la caña de la cabrilla del montero estándar Mitsubishi modelo 95, nueva, 1.100.000 negociables. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache, se vende este equipo de soldadura industrial de palo para trabajo pesado, Lico Electric, nuevo, para soldar hierro y aluminio, corriente continua, corriente directa, arco welder, 225 de corriente alterna, 125 corriente continua, 6.500.000 negociables. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache, se vende este mástil telescópico en aluminio con un alcance de 15 metros de altura, con sus accesorios, 33 millones de pesos negociables. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache, se vende esta pareja de stop izquierdo y derecho de la camioneta Nissan Frontier modelo 2012, nuevos y originales, 900.000 pesos negociables. Celular 310-218-4175, 310-218-4175.
desde la Secretaría de Ambiente hemos logrado cifras satisfactorias para el bienestar de nuestros peluditos en este gobierno, donde 2.600 animales han sido beneficiados a través de 4.191 kilos de alimento que ha sido entregado a las fundaciones, albergues y hogares de paso del departamento del Meta. Hemos sensibilizado a más de 3.500 niños en 24 colegios mediante la estrategia educativa Guardianes Escolares por los Animales. Hemos logrado esterilizar a más de 1.000 animales y 1.500 desparasitaciones a nuestros peluditos. Por eso no compres, adopta. Humestuco en polvo, resistente a las humedades de interiores y exteriores. Viene una presentación de 24 kilos, en el cual usted al mojarlo con agua, hace lo de una caneca, que da un rendimiento de 9 metros cuadrados, doble pasada. Este producto no se necesita lijar, solamente hay que pulirlo con icopor, en el cual protege la salud del que está aplicando el producto. Ese polvero que se forma ya se desaparece. Y recuerda que usted al aplicar Humestuco en el momento puede hacer figuras en línea recta, circulares o anchas, en el cual le puede dar una decoración muy especial a los interiores de su vivienda. Humestuco lo puede adquirir en los números que aparecen en pantalla. Humestuco, en polvo resistente a las humedades de interiores y exteriores. El English and French Institute, Instituto de Inglés y Francés, con la gracia de Dios, se fortaleció presentando dos sistemas de estudio, presencial y digital. Cursos de inglés y cursos de francés, hablado, leído, escrito, preparación ICFES, TOEFL, TOEIC, Michigan, DELF y DALF desde los 4 añitos. Técnico en idiomas, 4 semestres, para ser docentes, traductores e intérpretes. Técnico en hotelería y servicios aeroportuarios, azafatas, servicio a bordo de aviones, hoteles y agencias de viajes. Los esperamos. Cortes y dobleces del Oriente. Tecnología de punta que mediante un haz de luz realiza cortes láser, grabados en láminas de acero inoxidable, cool roller, láminas de hierro con cortes de altísima precisión. Soluciones a la medida en avisos publicitarios, diseños de fachada, dobladora y cortadora. Cortes y dobleces del Oriente, en el barrio Porvenir, Villavicencio, calle 32, número 2562. Comuníquese al 316-337-5976, 317-620-9419. Cortes y dobleces del Oriente, más información en redes sociales. Saludos, hermanas y hermanos llaneros. La Escuela Técnica del Meta, STEC, les ofrece ese semestre los programas Auxiliar de Mercadeo, Auxiliar Administrativo, Saneamiento Ambiental, Agente de Ventas de Aerolíneas, Asistente de Preescolar, Servicio al Huésped para Hoteles. Son 3 semestres. Las clases son presenciales, mixtos o en línea. Llame al 310-779-7901, 310-779-7901 o acérquese a nuestra sede del Marsal. Recuerden, cualquier programa le ofrece el beneficio de doble titulación y además sale con full inglés por el convenio con el English and French Institute. Tiene estas paredes, Eric. No, humedades. Por lo general acá en todos los primeros pisos generan una sola humedad. Y si uno lo trabaja con otra clase de estuco, igual se va a soplar. Entonces, esto lo que está haciendo es también estucando y prácticamente impermeabilizando. ¿Difícil de aplicar en el producto, Eric? No. Como se hace cuenta, uno puede trabajarla de cualquier manera, ¿no? Con otra clase de estuco se tiene que siempre mandarle a un solo lado y no retocarlo porque le va a quedar muchas imperfecciones. Este no. O sea, de cuenta aquí puede volver a pasar y pulirla. ¿Y cómo es el secado de esto? ¿Rápido? No, rápido. Totalmente. Eso es... Póngale 15 minutos, ya está para uno
empezar a detallarlo, a pulirlo. Claro que todo lo haga a temperatura, ¿no? El tiempo también. Según cómo esté el ambiente. Exactamente. Eric, la experiencia de no volver a lijar. Uy, total. Pues evitamos la usada de esa lijada, que toca con tapabocas, el polvero, todo queda, mejor dicho, todo untado. Con esto, como se hace cuenta, no, no está botando ningún polvo, ni mucho menos. Para todos, un buen beneficio. No, pues que también se puede trabajar como para tratar de hacer figuras, algo diferente, no solamente como un estuco. Se pueden hacer una clase de figuras que precisamente con el mismo estuco se hace, tanto para cubrir la humedad y da una textura bonita, algo diferente. ¿Y la experiencia suya al conocer por primera vez trabajar el producto? No, buena porque también le genera uno tiempo para hacer otras cosas, porque si uno lo trabaja con otra clase de materiales, tocarles más secados, tocará darle otras cosas, solamente con este material se puede hacer este detalle. Aquí vemos algo hecho con otra clase de materiales, decoración de acabados. Sí señor, esta es otra clase de material, que en la cual es lo que nos produce unos pequeños errores. Estas escurridas quedan ahí, ¿por qué? Porque no se puede manipular como el producto que estamos utilizando. Como se acaba de dar cuenta, en el otro producto no tiene ninguna chorreada, sino tiene todas las figuritas reales. Entonces esa es la gran diferencia que hay con esos dos materiales. ¿Se recomienda Humestuco para hacer esta clase de totalmente de acabados? Se deja trabajar para hacer figuras, para estucar, para, o sea, se deja trabajar como uno quiera. ¿Y cómo prepara usted, cómo preparó el Humestuco? No, es fácil, o sea, con agua, con agua y empieza a buscarle la textura, a lo que es la textura, y como se da cuenta, aquí está la primera mano, aquí ya va la segunda mano y ya le da el terminado, o sea, con dos manos ya uno sale de un muro. Entonces es muy fácil, con el primer producto, dejar secar, lijar, volver a pasarle otra mano, lijar y después detallar. O sea, prácticamente eso es unos tres pasos. En esta no estamos dando sino dos pasos. Entonces es el tiempo que nos está economizando y igual también por salud. O sea, aquí no necesita uno estar con el tapabocas, uno estaba lijando y sale blanco. Aquí era como se dan de cuenta, bien, normal. Eric, ¿qué diferencia ve usted entre Humestuco y otros productos en el mercado? Creo que la verdad, esto se puede manipular unas dos, tres veces, se hará una demostración. Digámoslo, aquí me quedó un grumo. Hicimos de tocarlo, pasarlo y ya queda, y no queda ninguna, ya queda el grumo. En otros productos, tocaba dejarlo de secado y cuadrar esos grumos con lija. Aquí no, tiene que pasar la llana, no usa la pasa limpia y le mata todos esos grumos que le queden. Esa es la facilidad que tiene con el estudio. Desde la Secretaría de Ambiente hemos logrado cifras satisfactorias para el bienestar de nuestros peluditos en este gobierno, donde 2.600 animales han sido beneficiados a través de 4.191 kilos de alimento que ha sido entregado a las fundaciones, albergues y hogares de paso del Departamento del Meta. Hemos sensibilizado a más de 3.500 niños en 24 colegios mediante la estrategia educativa Guardianes Escolares por los Animales. Hemos logrado esterilizar a más de 1.000 animales y 1.500 desparasitaciones a nuestros peluditos. Por eso no compres, adopta. Un sueño hecho realidad, y eso es lo que es el día de hoy el Colegio Coral Herrera. Es decir, lo que se invierta en educación, señor gobernador, eso es lo que se requiere, es que los niños se merecen eso. Ellos se merecen estar en sitios adecuados, en instalaciones propias, para acceder a la educación de calidad que ellos tienen derecho. Estoy muy contento
y le quiero dar en nombre de todo el departamento del Meta a usted como rector, a los profesores que son sus compañeros de trabajo, a la gente de servicios generales, de aseo, a todo el personal administrativo, gracias por este colegio. Gracias por mantener el orgullo de ser de Olaya. Tres caballos pa' mi silla, los encontré compañero. Uno nacido en el Meta, los otros cadanareños. Es que los tres se parecen por ser fuertes. Nos fuimos por los guayos. Y hacerlo rodar en el suelo. Seguimos en Cabullaro en visita de obra. Está calientico, pero estamos felices porque este municipio se está transformando. Con Diana, con mi amiga, con la alcaldesa, nos fijamos unas metas y gracias a Dios las estamos cumpliendo. Basta venir a Cabullaro y recorrerlo para ver su transformación. Ya fuimos a visitar las pavimentaciones urbanas que estamos haciendo. Avanzan muy bien. Se acaba el barro y el polvo para todas esas familias que durante tantos años vivieron. Se están transformando esos barrios. También fuimos al CDI, que está quedando lindísimo. Allá Diana van a atender 120 niños en las mejores condiciones. Estamos haciendo la obra del tanque de almacenamiento, el que abastece a Cabullaro. Está muy viejo, está muy deteriorado. Vamos a construir un tanque con el doble de capacidad. Ya también empezó la obra. Fuimos a hacer el recorrido por Villadiana 1, Villadiana 2, Nuevo Amanecer. Esas obras, Diana, le quedaron muy lindas. Además, Villadiana 3... va a tener un parque en toda la mitad, hermosísimo, que se está construyendo. Y el vecino de Villadiana 3, aquí está la urbanización que estamos haciendo también en compañía con la alcaldesa para darle más vivienda a la gente de Cabullaro. Me da mucho gusto porque le prometimos a Cabullaro que íbamos a transformarlo. Y ahora le vamos a contar de más obras que estamos haciendo, Diana. Gracias, gobernador. Muy contentos los cabullarenses porque nos hemos articulado para generar esta transformación tan importante de nuestro territorio. Vamos bien, lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Hoy fue una jornada maravillosa, todo el día visitando obras en Cabullaro. Se está transformando y va a quedar muy bonito. Una de esas obras es la pavimentación de la Embajada de Lumea, 19 kilómetros, 67 mil millones de pesos y va a quedar espectacular. Otra obra muy importante que lleva más del 60% de adelanto es el complejo deportivo, es la tierra de Carlos San Martín, el medallista olímpico. Por eso estamos haciendo pista de atletismo, pista de patinaje, coliseos menores de taekwondo, de boxeo, de jiu-jitsu. Va a tener cancha de fútbol playa, se va a iluminar la cancha de fútbol, va a tener vestieres, zona de baño, zona administrativa. Espectacular va a quedar. También fuimos a visitar el adelanto de obra de la urbanización La Morena, las casas para la gente de Cabullaro que más lo necesitan. También fuimos a visitar las pavimentaciones urbanas. Estamos haciendo varias pavimentaciones y va a quedar atrás la época del polvo y del barro para esas familias. Vamos muy bien y están muy adelantadas las obras. Fui a visitar también el adelanto de obra del tanque de almacenamiento. El tanque de almacenamiento de agua con que hoy se abastece Cabullaro es muy pequeño y está muy deteriorado. Es un gran peligro. Vamos a hacer uno que es el doble de capacidad para poder tener un buen abastecimiento. Fui a acompañar a la alcaldesa también a ver el adelanto de la obra del CDI, está quedando muy bonito, van a atender 120 niños. El parque de Villadiana, entre Villadiana y la urbanización La Morena, vamos a tener un parque espectacular, va muy adelantado también. Fuimos a visitar las obras de urbanismo del sector de Nuevo Amanecer, de Villadiana, la caseta turística, muchas obras para Cabullaro, que se transforma, lo merecen, lo prometimos y lo estamos. Yo soy embriollo de Otaria, pringa de sangre guajiva, producto de los retozos de un peón con una petriba, parido una noche oscura. Nos fuimos por los guayos. Por eso es que soy negrito del cocote a las canillas, me cortaron el... Es que este man anda buscando los guayos. Mire, mire. ¿Está bueno? Y el balón, también con un balón también, ¿no? Señora, ponéis una medida, venga. Pone aquí.
y empieza a echarla para arriba. Está grande, ¿cierto? No. Dice, a ver. Canicio Villa. ¿Cómo la ve? ¿Le ve bien, cierto? Así es que usted viene conmigo, usted viene conmigo. Y me fui levantando hasta esta paja y cecina en el mundo donde mi mamá trabajaba en la cocina. Compartí el patio y el huevo con perros y con gallinas. Y en un molinete viejo. Siempre que vaya a almorzar, hace esto, ¿no? Va a comer. Buscar a salida, ganaba sal y churupo cargando una zangarilla. O saliendo a buscar leña en una burra mojina. Y cuidando en un chiquero, un capón y una cochina. Yo apartaba los becerros, alcanzaba la comida. En mi tierra yo me siento como un rey pobre, pero al fin y al cabo rey. Mano, agradecidos con usted. Es unos héroes, hermano. Qué berraco lo que han hecho, yo, mano. Han hecho más de lo que pudieron. Han sido unos berracos, hermano. Detallito con mucho cariño. No es del trabajo, no van a tomar eso ni cualificar. No. Esto es calvo, amigo. Tremendo trabajo el que están haciendo, hermano. No, hermano. Mucho cariño y con gratitud por lo que están haciendo aquí por la gente. Ya son casi las 6 de la tarde. Hoy salimos a las 5 de la mañana de Villavicencio y atravesamos toda esta cordillera. Y claro, primero visitamos el Calvario y San Juanito, que son municipios de nuestra jurisdicción. Esto ya es jurisdicción de Cundinamarca. Este es el páramo de Chingaza. Esta es la imponente laguna de Chingaza. Ahorita les voy a mostrar, aquí nace el río Guatiquía. Hoy fue una jornada muy bonita, fue una jornada de trabajo y de visita de obras. En el Calvario, después de muchas semanas, logramos abrir vía para mis paisanos. Le di las gracias a los maquinistas porque ya llegamos en carro hasta el Calvario. Y trabajamos esta mañana con ellos y en la tarde trabajamos con San Juanito. Visitamos las viviendas que ya vamos a entregar en diciembre. Esta semana empezamos con pavimentaciones urbanas. Ya vamos a comenzar la construcción del puente de la Moreno. Y estoy feliz de haberme encontrado con mis paisanos, pero les quería mostrar esta belleza. Me vine por este lado porque voy para Bogotá. Aquí voy a salir a La Calera. Tengo jornada de trabajo mañana en Bogotá y en la noche me regreso a Villavicencio. Vean este paisaje, disfrútenlo por favor. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Néstor Argiro Ramírez Jaramillo, alias Talío, quien sería el principal instructor armado de la estructura criminal conocida como Clan de Oriente, que delinque en el departamento de Antioquia y el Magdalena Medio. Esta persona, al parecer, recibía y preparaba a los nuevos integrantes del grupo ilegal y llevaba las directrices de los cabecillas a los distintos frentes urbanos y rurales. Adicionalmente, se estableció que era parte del círculo cercano de alias Fresita, uno de los principales cabecillas del Clan de Oriente. En ese sentido, estaría involucrado en los delitos de tráfico de estupefacientes y extorsiones, entre otras acciones ilegales. Alias Talío fue capturado en el municipio de Sonsón, Antioquia. En el procedimiento le fue incautada una motocicleta que tenía el número de motor y chasis adulterados, además de un arma de fuego. Un fiscal, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego, municiones y receptación agravados. El procesado aceptó los cargos. La fiscalía habla con resultados. Para este momento, a futuro, lo que se presume es su continuación en el engranaje de ese tipo de organizaciones, ejecutando este tipo de acciones en contra de las comunidades, de su salud, de su seguridad, de su salubridad, perdón, lo cual debe ser contenido. Debe ser satisfecha entonces la pretensión del señor fiscal porque se evidencia un grado de gravedad
superlativo, un plus de gravedad que debe ser atendido por el Estado. Estamos en presencia de una persona que, pese a sus compromisos anteriores que ya ha tenido con la Administración de Justicia, no ha puesto frenos morales, sociales ni legales. La conciencia no lo contiene para no seguir presentándose ante una comunidad como una persona todopoderosa, enfusilado, empistolado, dando órdenes con personas que le obedecen y que van a aterrorizar a esas comunidades. Eso entonces, si la conciencia no lo contiene, tiene que hacerlo el Estado. El freno social de usted estar en esa doble vía que se genera de la relación de un ciudadano con la comunidad, de lo que usted representa para la comunidad y de lo que la comunidad ya ve en usted. Entonces, la comunidad que ve una persona que los constriñe, que los doblega, que los convierte en personas amenazadas, amedrentadas, con el temor siempre de no enfadar al gran señor del municipio, al gran señor del corregimiento, que tiene el poder de disponer de la vida o la muerte de los integrantes de la comunidad. Eso tiene que ser contenido de manera urgente para efectos de que a futuro la gente no siga sometida de esta manera tan indigna al control de estas organizaciones. Ese plus de gravedad entonces, y encontrando que la modalidad acá no es otra diferente a la dolosa, porque el señor Néstor Argiro no se ha predicado una enfermedad que le permita la comprensión de que lo que está realizando son conductas delictuales, nos pone dentro de los aspectos del artículo 310 a los que acudió el señor fiscal, referentes a la continuación de la actividad delictiva. O sea, es una persona que viene siendo ya desde el año 2015 investigada, que tiene unos antecedentes o unas referentes que lo ponen dentro de la organización en largo tiempo, generando esas afectaciones a la comunidad. Entonces hay una continuación de la actividad delictiva. Acá es evidente esa probable vinculación con organizaciones criminales. Estamos frente a delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos no es de poca monta. Una posesión de bienes, ante lo cual en el presente asunto el señor Néstor Argiro, al parecer, de acuerdo a las labores investigativas, no los tiene. Quizás los puede tener de manera soterrada, y que respecto de esos aspectos puntuales que indica este delegado fiscal de mantenerse en una comunidad, si bien es cierto, está en comunidad, pero está generando pánico, zozobra, precisamente con ese actuar delictual de la estructura criminal, como integrante, su señoría, de este GDO, se tiene que el clan de El Oriente es una organización, es un grupo alzado en armas, que desconoce la institucionalidad, deslegitiman las autoridades representadas en los tres órganos del poder público, deficientemente cumpliría con una medida no privativa de la libertad, cabecilla de esta estructura criminal, como ya se ha indicado desde la audiencia de formulación de imputación. Se trata entonces, su señoría, que el señor Néstor Argiro está siendo investigado por esas conductas de concierto para delinquir agravado, conforme a las previsiones del artículo 340, inciso segundo y tercero, por los hechos que revisten esas características de delito, su señoría, por haberse concertado con miembros de esta estructura criminal para cometer delitos indeterminados pero determinables en el tiempo, como se ha advertido, homicidios selectivos, torturas, narcotráfico y otros delitos como desapariciones forzadas ligados a la estructura criminal que atentan contra los derechos humanos, su señoría, y que nos encontramos dentro del marco de una investigación a una estructura criminal denominada Clan de Oriente, que ha sido categorizada como GDO. En desarrollo de la estrategia Argenta dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas de las organizaciones criminales,
la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales viene adelantando una serie de acciones para combatir el contrabando y conductas delictivas que afectan el patrimonio del Estado. En este sentido, un fiscal especializado logró que un juez con función de control de garantías del municipio de Tumaco impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra 3 ciudadanos ecuatorianos presuntamente responsables del delito de contrabando de hidrocarburos. Las 3 personas fueron capturadas por la Armada Nacional cuando se movilizaban en la embarcación denominada Flor del Mar, transportando 30 canecas con 1.530 galones de hidrocarburos. La Fiscalía habla con resultados. Fiscales Gelma presentaron ante jueces de control de garantías a 2 presuntos responsables de causar graves afectaciones a animales en Villavicencio y Bogotá. Por un primer hecho, fue imputado por el delito de maltrato animal el señor Pedro Ángel Lozano González, quien habría mantenido en precarias condiciones de cuidado a un perro llamado Toby. El 10 de agosto del 2021, autoridades distritales adelantaron una visita de inspección a un inmueble en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, donde encontraron al canino con una lesión crónica en los genitales que no habría recibido atención veterinaria y se encontraba en un lugar lleno de escombros, sin las condiciones básicas para su cuidado. De otra parte, fue judicializado por el delito de maltrato animal el señor Miguel Alexander Mora, presunto responsable de no garantizar el cuidado y atención de una canina llamada Luna en la ciudad de Villavicencio. En una visita de seguimiento adelantada por la alcaldía, se constató que el hombre habría omitido las recomendaciones de cuidado brindadas y encontraron al animal en estado de desnutrición. La Fiscalía habla con resultados. Desde la Secretaría de Ambiente hemos logrado cifras satisfactorias para el bienestar de nuestros peluditos en este gobierno, donde 2.600 animales han sido beneficiados a través de 4.191 kilos de alimento que ha sido entregado a las fundaciones, albergues y hogares de paso del Departamento del Meta. Hemos sensibilizado a más de 3.500 niños en 24 colegios mediante la estrategia educativa Guardianes Escolares por los Animales. Hemos logrado esterilizar a más de 1.000 animales y 1.500 desparasitaciones a nuestros peluditos. Por eso no compres, adopta. Humestuco en polvo, resistente a las humedades de interiores y exteriores. Viene una presentación de 24 kilos, en el cual usted al mojarlo con agua, hace lo de una caneca, que da un rendimiento de 9 metros cuadrados, doble pasada. Este producto no se necesita lijar, solamente hay que pulirlo con icopor, en el cual protege la salud del que está aplicando el producto. Ese polvero que se forma ya se desaparece. Y recuerda que usted al aplicar Humestuco en el momento puede hacer figuras en línea recta, circulares o anchas, en el cual le puede dar una decoración muy especial a los interiores de su vivienda. Humestuco lo puede adquirir en los números que aparecen en pantalla. Humestuco, en polvo resistente a las humedades de interiores y exteriores. El English and French Institute, Instituto de Inglés y Francés, con la gracia de Dios, se fortaleció presentando 2 sistemas de estudio, presencial y digital, cursos de inglés y cursos de francés, hablado, leído, escrito, preparación ICFES, TOEFL, TOEIC, Michigan, DELF y DALF desde los 4 añitos, técnico en idiomas, 4 semestres, para ser docentes, traductores e intérpretes, técnico en hotelería y servicios aeroportuarios, azafatas, servicio a bordo de aviones, hoteles y agencias de viajes. Los esperamos. Cortes y dobleces del Oriente. Tecnología de punta que mediante un haz de luz realiza cortes láser, grabados en láminas de acero inoxidable, cool roller, láminas de hierro con cortes de altísima precisión, soluciones a la medida en avisos publicitarios, diseños de fachada, dobladora y cortadora. Cortes y dobleces del Oriente, en el barrio Porvenir, Villavicencio, calle 32, número 2562. Comuníquese al 316-337-5976, 317-620-9419. Cortes y dobleces del Oriente. Más información en redes sociales. 3, 2, 1. Cambalache, cambalache, cam, 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 cam
Cambalache, Cambalache se vende este montaje de barbería para estrenar, con tres puestos, lavacabezas, silla para arreglo de uñas, sofá, máquinas de corte nuevas, buen surtido y mucho más, 20 millones de pesos, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos cuatro lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Saludos, hermanas y hermanos llaneros. La Escuela Técnica del Meta, ESTEC, les ofrece este semestre los programas Auxiliar de Mercadeo, Auxiliar Administrativo, Saneamiento Ambiental, Agente de Ventas de Aerolíneas, Asistente Preescolar, Servicio al Huésped para Hoteles. Son tres semestres. Las clases son presenciales, mixtos o en línea. Llame al 310-779-7901. 310-779-7901 o acérquese a nuestra sede del Marsal. Recuerden, cualquier programa le ofrece el beneficio de doble titulación y además sale con full inglés por el convenio con el English and French Institute. Desde la Secretaría de Ambiente hemos logrado cifras satisfactorias para el bienestar de nuestros peluditos en este gobierno, donde 2.600 animales han sido beneficiados a través de 4.191 kilos de alimento que ha sido entregado a las fundaciones, albergues y hogares de paso del Departamento del Meta. Hemos sensibilizado a más de 3.500 niños en 24 colegios mediante la estrategia educativa Guardianes Escolares por los Animales. Hemos logrado esterilizar a más de 1.000 animales y 1.500 desparasitaciones a nuestros peluditos. Por eso no compres, adopta. Acabamos de llegar al municipio de Puerto Nariño, Amazonas, el municipio más alejado hacia el sur de Colombia, en la Amazonía colombiana. Problemas de conectividad muy serios en este municipio y estamos preparados ya. Acabamos de conectar nuestras antenas satelitales, las cuales funcionan de manera perfecta y van a servir también para el manejo de la policía, el Ejército Nacional, y contamos ya con la conectividad suficiente en este municipio, el cual tiene problemas grandes de conectividad. Aspiramos que el próximo 29 de octubre este municipio se suma a los 200 que vamos a cubrir satelitalmente con el objetivo de transmitir los datos, hacer el procesamiento del preconteo y sobre todo la digitalización de actas. Con este proyecto que estamos terminando de Colombia Conecta vamos a lograr no solo la eficiencia y eficacia de las áreas misionales de la registraduría, sino que quedan las antenas también a disposición como puntos digitales para que la comunidad pueda usarla, en este caso desde el bello municipio de Puerto Nariño, Amazonas. Bueno, dos anuncios importantes. Hemos hecho una muy pequeña pausa en el proceso electoral para dar dos anuncios importantes para Colombia y sobre todo para nuestras futuras generaciones y lo que viene para la identificación en Colombia. Primero, estamos hoy en el Congreso de Colombia Fintech, las plataformas digitales bancarias de recaudo, anunciando primero la alianza entre la registraduría para la biometría facial para estas plataformas. ¿Qué va a servir esto? Que todos los usuarios en Colombia, ciudadanos que puedan hacer uso de estos servicios digitales bancarios de préstamos, se va a autenticar con la biometría facial de la registraduría de la cédula digital. Y en pocos minutos vamos a inaugurar en este escenario el proyecto que duramos 3 años liderando. Fueron más de 2.000 personas digitalizando 74 millones de imágenes de registros de nacimiento, defunción y matrimonio. Vamos a lanzar el registro civil en línea, que es la plataforma para que todos los ciudadanos puedan sacar su registro, la copia de manera inmediata.
ya ese trámite, obviamente seguirá el trámite presencial en las registradurías, en las notarías, pero con la plataforma que inauguramos el día de hoy, todo ciudadano colombiano, sea en el país o en territorio extranjero, podrá sacar su registro civil de nacimiento o la copia del registro de función o el registro civil de matrimonio. Esto con la ventaja de que todos los servicios digitales de la registraduría ya quedan en plataforma. Cédula digital, registro civil en línea y obviamente con la alianza con el sector privado vamos a llevar este gran producto a todos los colombianos. Bueno, recuerden que nosotros tenemos como registro civil partidas de bautismo. Tenemos esos registros civiles de tomo y folio que hacían en las inspecciones de policía. Logramos digitalizar durante 3 años 74 imágenes que van a salir en un certificado. ¿Cuál es la idea? Que si en 5 minutos usted tiene la copia del registro civil del menor de edad o la suya, si la imagen no está o está deteriorada, en 24 horas buscamos la copia del registro civil o la partida de bautismo en la iglesia o en la notaría y en 24 horas envía al correo electrónico. Pero logramos digitalizar casi 74 millones de imágenes y si llegara a faltar una, en 24 horas le obtenemos el registro civil. ¿Qué quiere decir eso? Que mejoramos la calidad de vida de los colombianos en el tiempo. Recuerde que no son solo los 9 mil pesos que hoy valía, era el tiempo lo que usted gastaba para sacar la copia del registro civil. ¿Cuántos padres de familia en los aeropuertos tenían problemas con los registros civiles? Ahora con una aplicación, por 15 mil pesos podrá sacar la copia del registro civil y la imagen que no esté, en 24 horas la recuperamos. ¿Qué va a hacer? No, nosotros tenemos alianza con el colegio notarial, ellos también tienen el registro civil, se puede sacar todavía el registro civil en las notarías y en las registradurías. Esto es un servicio alternativo que entra a mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¿Ese costo de 15 mil es para...? No, es para la copia del registro civil. El presencial vale 9 mil pesos. Y de manera digital en 15 mil pesos. Ustedes cogerán si quieren ir a sacar el presencial o por 15 mil pesos. ¿Y el matrimonial vale igual? Todos valen igual, el de función y el matrimonial. ¿Y a través de qué aplicación va a estar disponible? No, en la plataforma de la registraduría. Ahorita los invitamos, vamos a hacer este gran lanzamiento acá en Colombia Fintech, que nos abrió este gran espacio. Creo que es el espacio del futuro de las plataformas digitales bancarias y creo que es el mejor escenario para que vean ustedes qué es el funcionamiento. Llegamos a solucionar la vida de las personas. Tiene la misma validez jurídica, es la copia y se certifica de acuerdo al propio registro civil de nacimiento, de función o de matrimonio. Y la gran ventaja es que sale en tiempo real y con código QR de certificación y todas las entidades del Estado, públicas y privadas, lo reciben como la copia de registro civil original. Así es, efectivamente vamos a tener en este momento, este fin de semana haremos asignación ya de jurados de votación en varios municipios de Colombia en la etapa. El anuncio fueron 30 mil estaciones biométricas en mesa, biometría en mesa, y la ciudad de Soledad, que ha tenido antecedentes de compra de votos, suplantación, vamos a tener las estaciones biométricas en todas las mesas, casi 1000 mesas de Soledad. Eso va a garantizar el proceso electoral. En materia de orden público, esperando cómo se desarrolla el tema del Plan Democracia de Ayacucho en el departamento del Cauca, litoral pacífico nariñense y en el Catatumbo. Aspiramos que la tropa, nuestras fuerzas militares sigan desplegándose con la policía y poder garantizar el proceso electoral, no solo en el tema de la violencia contra el proceso electoral, sino garantizar que no haya constreñimiento a los electores, que es lo más importante que estamos reclamando y requiriéndole al gobierno nacional. Mire, el mapa de riesgo electoral identificó 79 municipios en Colombia que están distribuidos en 4 departamentos. Norte Santander, la zona del Catatumbo, Nariño, el litoral pacífico nariñense, el litoral pacífico caucano y la cordillera, 4 municipios en el sur del Meta, y en este momento estamos en tema de Tierra Alta, Córdoba y unos municipios del Bajo Cauca antioqueño. De los 79 municipios que priorizó el mapa de riesgo electoral de la policía, ya estamos viendo presencia de esos 79, en 39 se ha ampliado el pie de fuerza. Aspiramos que el gobierno nacional cumpla con su compromiso constitucional y, como lo digo, el año pasado yo no tuve que trasladar puestos de votación por orden público. Aspiramos que el gobierno nacional nos brinde las garantías a todos los colombianos para no tener que trasladar puestos ni mesas de votación por orden público. ¿Y en el departamento del Atlántico cómo va el proceso, teniendo en cuenta el tema de Soledad? El departamento del Atlántico no está como en el mapa de riesgo electoral por orden público. Sí existen las alarmas de la compra de votos en varios municipios, pero eso con la biometría en las mesas de votación se evita con la venta de la cédula. Entonces, hay tranquilidad frente a orden público, pero sí tenemos el tema del mapa de riesgo electoral, la compra de votos, sobre todo en la ciudad de Soledad,
y hay dos municipios que estamos viendo que otros más vamos a poner, pero Soledad está confirmado que va con está, biometría. Está biometría. La biometría que se usaba antes era la que se colocaba a la entrada del puesto. Y sabíamos que muchas veces se armaban las filas de manera voluntaria, presionaban para que a las 10 de la mañana se levantara la biometría. Ahora la nueva biometría que hemos implementado desde el año pasado es la mesa. Eso prácticamente está atacando las mafias de compra de votos y obviamente con la suplantación no van a poder y creo que eso da garantías. O sea, el año pasado Soledad no tuvo problemas y vamos a mantener el mismo esquema. ¿Y esto va a ser...? Sí, lo que pasa es que acá la biometría va directamente en los aparatos, en las mesas. La autenticación se demora un segundo, es decir, ya viene cargada. Cada mesa, el aparato viene cargado con los 350 votantes ya identificados. ¿Cuáles son los municipios en Galicia? Estamos viendo el tema, me están hablando de Santa Tomás, estamos revisándolo y vamos a ver si lo de Puerto Colombia. Pero hay que mirar y verificar. Nosotros tenemos que priorizar donde haya la compra y venta y suplantación de votos y es donde estamos detectando de acuerdo al mapa de riesgo electoral. Registrador, teniendo en cuenta la situación de orden público que se ha registrado. Sí, pues me informaron el día de hoy, la policía no entró como el último comité, que hay un problema de unas amenazas a una candidata que supuestamente le iban a hacer un atentado y estamos esperando que tanto la fiscalía como la policía nos informe realmente qué es lo que está pasando, si es una amenaza real, dado las últimas circunstancias. Si llega a ser cierto, obviamente, y se concreta el nexo causal que este atentado tuvo que ver posiblemente con el tema de campaña política, deberá intervenir automáticamente la policía en este municipio. ¿De dónde es esta candidata? Nosotros ya vamos es con biometría en mesa. Esa biometría han puesto en votación las mafias electorales que hablan del tema de la suplantación. Hacían que las filas ellos mismos las congestionaban para presionar a las 10 de la mañana de levantar y se caía en el juego a levantar la biometría. Ahora con la biometría en mesa eso no va a pasar. Registrador, disculpe, ¿está asociado a bandas, amenazas? No, sí, sí, hay una candidata, lo que pasa es que la información que me da la policía están confirmándola, pero sí hay una amenaza contra una candidata. ¿Candidata a qué cargo? A una alcaldía, pero obviamente hay que confirmar la información, estamos esperando que la policía, si es cierto, toca llevarlo al comité de seguimiento electoral. No, estamos esperando. Es ¿esto de la biometría exactamente en mesas? Sí, por eso estaba diciendo, todo Soledad se cubre todas las mesas y estamos esperando si Puerto Colombia lo vamos a hacer. Dependemos también del nivel, si vemos con la información de la fiscalía. No, Barranquilla no es necesario, no hemos visto en los puestos de votación. Si hay un puesto donde uno identifique que puede haber una posible compra de votos, nosotros aplicamos la biometría. Entonces, eso sube Soledad. 970 mesas. Entonces estamos en 930 y ya logramos aprobar todas las mesas de Soledad. ¿Este ejercicio se hace también con fiscalía? Sí, la fiscalía despliega, acuérdese que dentro del plan democracia, fiscales para delitos electorales el día de la elección para evitar compra de votos, constreñimiento al elector o alguna suplantación. La fiscalía también activa un plan que es el de los fiscales contra delitos electorales y obviamente la dirección de seccional de fiscalía del Atlántico despliega fiscales en todos los municipios para evitar los delitos electorales. Registrador, antes de finalizar, acláreme, ¿el tema con la candidata está asociado con bandas? Amenazas, hay amenazas de bandas criminales posiblemente contra una candidata y la policía me informó que está verificando si existe o no una amenaza real. Muchísimas obviamente gracias. Si se confirma se dará la información de quién es la candidata y el municipio. Pues para nosotros es un honor contar con el registrador en nuestro evento. Yo creo que hoy se está anunciando un tema de suma importancia de una registraduría moderna, una registraduría que adopta las tecnologías del siglo XXI para servir a los colombianos más vulnerables, facilitando los procesos, acompañando al sector privado en la lucha contra el fraude y la suplantación electoral y la suplantación de personas, que es de los temas más graves que está viendo el ecosistema. Entonces, este es un paso histórico para el ecosistema colombiano que sirve a millones de personas a través de los productos de servicios financieros ágiles. Lo que está a punto de anunciarse, esta nueva alianza que hoy tenemos con esta registraduría del siglo XXI, va a transformar el ecosistema y nos va a ayudar a luchar contra todos los flagelos que aquejan a los colombianos que usan los servicios fintech en Colombia. Este es el paso a paso de cómo solicitar el registro civil digital. Ingresa a la página web www.registraduría.gov.co. Haz clic en la opción Servicios a la Ciudadanía y dirígete al botón Registro del Estado Civil Digital.
Si ya te encuentras registrado, inicia sesión con tu usuario y contraseña y haz clic en ingresar. De no ser así, crea una cuenta en el botón Regístrate. Una vez ingreses, haz clic en Solicitar. Allí deberás seleccionar el tipo de registro que deseas consultar. Elige el documento que vas a usar para hacer la consulta, NUI, NIP o serial del registro. Y diligencia el nombre completo del titular del documento. Verifica que los datos del registro estén correctos y procede a realizar el pago de 15.600 pesos a través de PSE o consignación. Una vez efectuado el pago, se enviará la copia del registro civil al correo electrónico que registraste. También podrás descargar el documento en caso de necesitarlo. Si quieres verificar la validez de tu registro civil digital, debes ingresar a la opción Verificar e ingresar el código alfanumérico, el cual puedes ubicar en el documento debajo del QR. Allí te aparecerán los datos de la copia del registro. Para finalizar, si deseas consultar el histórico de las solicitudes que has realizado, solo debes hacer clic en Revisar. ¡Y listo! Así de fácil podrás solicitar tu registro civil digital de forma rápida y segura. Somos la Registraduría del siglo XXI. Humestuco en polvo, resistente a las humedades de interiores y exteriores. Viene una presentación de 24 kilos, en el cual usted al mojarlo con agua, hace lo de una caneca, que da un rendimiento de 9 metros cuadrados, doble pasada. Este producto no se necesita lijar, solamente pulirlo con icopor, en el cual protege la salud del que está aplicando el producto. Ese polvero que se forma ya se desaparece. Y recuerda que usted al aplicar un estuco en el momento puede hacer figuras en línea recta, circulares o anchas, en el cual le puede dar una decoración muy especial a los interiores de su vivienda. Humestuco lo puede adquirir en los números que aparecen en pantalla. Humestuco, en polvo resistente a las humedades de interiores y exteriores. Cambalache se vende este montaje de barbería para estrenar, con tres puestos, lavacabezas, silla para arreglo de uñas, sofá, máquinas de corte nuevas, buen surtido y mucho más, 20 millones de pesos, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos cuatro lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento, celular 310-218-4175, 310-218-4175.